A ver, vamos a ver qué es lo que dice aquí, que el conjuro es... Gracias al poder de la roca, levanto la mano izquierda a la derecha, así, apunto. Ajá, no, no, pero vamos a ver. Yo necesito encontrar la verdadera fórmula para distraer al rey esta noche. A ver, aquí qué es lo que dice. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ahora el momento de la magia! Gracias al poder de la roca, por el cristal místico, deja que la magia llegue a mí con todo su poder. ¡No está funcionando! Vino del cuarto de Orco. ¿Pero dónde está? Ahí está. Aguarda. ¡Pero qué desorden! ¿Qué ha pasado, Orco? Pues no lo sé. Trabajaba en un experimento para aumentar mi magia cuando todo se puso patas para arriba. No pienses que las he contado, pero esta es la tercera patas arriba en este mes. Es que la magia es sumamente difícil, hasta para los grandes magos como yo. No les cause risa. Limpiaré esto. Esta noche le mostraré al rey un nuevo truco. Entonces más vale que me dé prisa. ¿Para qué? Si Orco va a hacer un nuevo truco, alguien tiene que prevenir al rey, ¿no? ¡Qué gracioso! ¿Estás seguro de que te encuentras bien? ¡Como nuevo! ¡Hasta luego! ¡Ay, qué desorden! ¡Majestades! ¡Amigos! ¡Para su diversión! ¡Orgullosamente les presento los antiguos y místicos globos de Ramazama! ¡Migle, magle, mugle, mise, místicos globos que yo hice! Orco, deberías volver a intentarlo. Tal vez utilicé mucho epi y un poco de op. Vamos a ver. ¡Migle, magle, migle, mugle, mise, místicos globos que yo hice! Fue en verdad maravilloso, Orco. ¿Podríamos volver a verlo? ¡Mi magia no funciona! ¡Mi magia se ha ido! Orco, no fue mi intención herir sus sentimientos. Será mejor que vaya a charlar con él. Yo te acompañaré. Orco, ¿qué te sucede? Eso no es cierto, Orco. Nosotros te amamos por ti mismo y no por tu magia. Pero sin magia, ¿cómo puedo hacer que el rey se ría o darle bellos obsequios a la reina? No es necesario que diviertas a la gente o que les des obsequios para que te quieran. Tú eres una persona muy especial, Orco. Ay, sí, sí, Orco, muy especial. Sumamente especial, pero en ocasiones... Y aún sin tus trucos, existe la magia que hay en tu corazón. Esa es la que nos hace ser tus amigos. Gracias, muchas gracias. Pero necesito mi magia y la he perdido. Mira, Orco, lo que tenemos que hacer es averiguar cómo puedes recuperar esa magia perdida. Y yo conozco a alguien que puede ayudarnos. Hasta luego, Tila. Y el Gronk apareció entre el cristal y yo, y lo siguiente que recuerdo es la explosión. He ahí la respuesta. El Gronk absorbió todo el poder de tu magia y luego fue tragado por el cristal. ¡Pero el cristal quedó destruido! Dudo mucho que el Gronk también se destruyera. Más bien debe haber sido enviado a otro de los mundos que el cristal tocó. Entonces hay una posibilidad. Una muy pequeña. Yo puedo abrir una puerta que conduzca al mundo apropiado, pero no por mucho tiempo. Si hacemos que ese animal, ese Gronk, vuelva, ¿puedes restituirle a Orco sus poderes mágicos? Desde luego que sí. ¡Ay, gracias!
No cantes victoria, Orco. Existe un riesgo. Si la puerta se cerrara, quedarían atrapados de por vida en la otra dimensión. Tenemos que correr ese riesgo. ¡Ay! ¿Tenemos? En esa conjugación no me estás incluyendo, ¿verdad, Adam? Solo para que estés en el lugar seguro. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ay! ¡Sí me estaba incluyendo! ¡Ya tengo el poder! Y yo también tengo el poder. ¿Listo para viajar, compañero? Por supuesto. Yo también estoy listo. No, Orco, tú te quedarás. Si tu magia es posible... Quizá no le sirva, pero ya que harán esto por mí, lo menos que puedo hacer es ver en qué puedo ayudar, ¿no? Está bien. Sorceres, abre esa puerta. Recuerden que la puerta se cerrará. Tienen que actuar deprisa. Muy bien, aquí estamos ya. Sí, pero ¿dónde es aquí? ¡Vaya! Este lugar sí que parece mágico. ¡Demonios! ¿Eh? Te dije que más de ellos podría... ¡Venir! Discúlpenme, pero... ¡Uno de los demonios! ¡Habla rápido! ¡Tenemos que ir de aquí! Aguarda, amigo. Tal vez ellos no puedan ayudarnos. ¿Por qué habríamos de querer ayudarte? ¡Ustedes son... ¡Demonios! No somos demonios, somos visitantes de otro mundo. Estamos buscando a un Gronk y pensamos que él vino aquí. ¿Saben a dónde se fue? ¿Qué cosa es un Gronk? Es un pequeño animal como de ese tamaño. Con pelos y espinas en la espalda. ¡Himan! ¡Ellos lo vieron! ¡Por favor, díganme en dónde está! ¡Toda mi magia está dentro de él! Se fue por acá, yo lo vi. Creo que sí se fue por acá. No, por la izquierda no pudo haberse ido. No, esta es mía, ya me recuerdo por la derecha. Oye, deberías ser más cuidadoso con tu... magia, esa cosa que llaman Gronk ha arruinado todo aquí en Omiros. Así que este lugar se llama Omiros. Sí, yo me llamo... Sí, y yo me llamo... Tok. ¿A qué se refieren al decir que el Gronk ha arruinado todo en este lugar? Y si no es mucha molestia, podría responder solo uno de ustedes, por favor. Yo a veces hablo por nosotros. No, sí, a veces yo soy el que lo... hace. Pero eso no es normal. Por favor. Pues cuando ese animal salvaje llegó aquí, fue capturado por Salt, un hechicero malvado. Y ahora utiliza sus extraños poderes para dominar este mundo. ¡Está usando mi magia! ¿En dónde está ese Salt? En el castillo Acle. ¿Cómo podríamos llegar ahí más rápido? ¡Por allá! ¿Ustedes podrían llevarnos? ¿Nosotros llevarlos al castillo? ¿A qué? ¡Jamás! ¡Eso jamás! Pero nosotros los ayudaremos. Nos vamos a llevar al Gronk a nuestro mundo, en donde ya no causará más problemas. ¿Estás de acuerdo con eso? De acuerdo, no necesitas. Oh, está... bien. Oh, no, bueno, sí, pero vamos a ayudarlos. Es muy buena idea. ¡Entren! ¡Ya! Tenemos que regresar a este lugar. Esa puerta es la única entrada para volver a nuestro mundo. No se preocupen, la burbuja podrá traerlos de vuelta. Miren, ese debe ser el castillo Apple. ¡Ay! Este lugar pone los pelos de punta. Vamos, yo no veo a ningún...
¿Quién se atreve a invadir el castillo Acklen? Más vale que no te metas con nosotros, amigo. No queremos causarte dificultades. Los que están en dificultades son ustedes, enanos. ¡Mi garrote! ¡Ha roto mi garrote preferido! ¿No es de buena educación querer jugar con la gente? ¿Te das por vencido? Esta vez no escaparás, enano. Debes lavarte y secarte muy bien los pies para que no te huelan mal. Esto me pasa por ser un gigante que desobedeció a su mamá y no se lavó los pies. ¡No es justo! ¡Ay! ¡Ahí está el Gronk! ¡Porco, espera! ¡No te preocupes, amigo! ¡Yo te salvaré! ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Esa jaula tiene una protección electrónica con poderes mágicos. Tenemos que encontrar la forma de abrirla. Tal vez mi espada pueda cortarla. Eso no es lo más aconsejable. Mi nombre es Salt. No te escondas, cobarde. Si insistes... ¡He-Man, detrás de nosotros! ¡Tadle, Tadle! No te esfuerces, hombre musculoso. Nada puede escapar de mis conos mágicos. Porque yo soy el mago más poderoso de todo el universo. ¡Ay, sí! ¡Gracias a mi magia! ¡Y quiero que me la devuelvas! De manera que tu magia es la que posee esta criatura. Pues me ha sido de mucha utilidad. Te lo agradezco. ¿Qué cosa quieres de nosotros, Salt? Más magia, por supuesto. Orco, espero tener suerte y que no quiera mi espada. ¡Oh, la espada! Vamos a echarle una miradita a tu espada. ¿Cómo funcionan? Déjame salir y te lo mostraré. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tiene el poder! ¡Y yo iré por el Gronk! ¡Ven acá! ¡Ya te tengo! ¡No te me escaparás! ¡Es tiempo de irnos! ¡Me has engañado! ¡Te arrepentirás! ¡Si te gusta la bimbomba, mis robots mágicos los detendrán! Siento haber destruido tus juguetes, pero no juegan limpio, como tampoco tú lo haces. Vámonos ya, Orco. Jamás podrás salir con vida. ¡Jamás! ¡He-Man! ¡La puerta está cerrada! Tengo que levantarla. ¡Vámonos! ¡Rápido, burbuja! ¡Haz tu trabajo! ¡No! ¡Tras ellos! ¡Mira, ya han vuelto! ¿Pero con ellos? ¡Sal! La puerta comienza a desaparecer. No tenemos mucho tiempo. No podrán escapar. Mejor me voy.
¿Tú viste a dónde se fue Sal? Posible. Ay, ay. Mira, hemos capturado a Sal. Somos unos héroes. ¡Rápido! ¡Oye! ¡Gronk! ¡Vuelve acá! ¡Orco! ¡No! ¡No tenemos tiempo! ¡No volveré a perder mi magia! ¡Orco, vuelve acá! Se fue. Oh, no. Vaya, estamos atrapados en este horrendo lugar para siempre. Lo siento, créanme. Si no hubiera sido tan egoísta al querer recuperar mi magia, habríamos escapado. Muy bien, Orco. Trataremos de encontrar otra forma de regresar a Eternia. Tal vez nosotros podamos... ayudarlos. Estudiamos esa puerta y es posible que podamos... imitarla. En verdad, se los... ¡agradecemos! ¡Presto! ¡Cámbiese, pibe! ¡Recámbiese! ¡Esa no sirve! ¡Es muy pequeña! ¡Mimble! ¡Memble! ¡Que se ensamble! ¡Ya se están acercando! ¿Por qué no usan el poder en Gronk? ¡Vale la pena intentarlo! ¡Venga! ¡Sigl! ¡Sorm, por favor! ¡Toma forma! Gracias por su ayuda. Fue un placer. Bien, parece que Sorceres no tuvo problemas para devolverle a Orco su magia. Si quieres mi opinión, ahora empezarán los problemas. Vamos a ver qué es lo que trajeron los lobos místicos. ¡Un anillo para el rey! Oh, gracias, Orco. Para la reina, una tiara muy especial. Y para Manatarms... A mí no me tomes en cuenta, Orco. Por favor, Manatarms, no querrás arruinar el gran final de nuestro amigo Orco. Pero, señor... debes tener algo de fe. Orco, creo que a Manatarms le vendría bien un nuevo sombrero. ¡Al momento, señoría! Y para Manatarms, pensándolo bien, un nuevo útil y atractivo... ¿agua? ¡Oh, oh! ¡Yo quería un sombrero! Orco, te voy a... Bueno, cuando menos la magia de Orco volvió a la normalidad. Quisiera porque no los haría reír ni les daría regalos. Y entonces Adam me dijo una cosa. No hay que divertir a la gente o darle regalos para que te quieran. Tú eres una persona muy especial, Orco. Ustedes también son especiales. No tienen que dar regalos o convertirse en payasos para que la gente los quiera. Sean como son. Así sabrán que los amigos que tienen son verdaderos. ¡Adiós! ¡Dense prisa! ¡Son muy lentos! ¡Si te atrapo, haré que comas un poco de nieve! ¡Orco! ¿En dónde estás, Orco? ¡Aquí estoy! Ay, ahora comprendo por qué Kringer se negó a acompañarnos. ¡Aquí hace mucho frío! Mira a mis padres, parecen unos chiquillos. El rey y la reina en verdad necesitaban estas vacaciones. Igual que yo, ser mago de la corte es muy cansado. Tomaremos un atajo para así llegar antes que ellos. ¡Marlena, te meterás en dificultades! ¡Marlena! ¿A dónde has ido?
¿Tiene algún problema, Majestad? Es la reina. Hace un momento estaba aquí y ahora... ¡Marlena! ¿Dónde estás? ¡Sal de tu escondite! Tengo un mal presentimiento, padre. Lo ayudaremos a buscarla, Majestad. Tal vez solo se esté escondiendo en espera de sorprenderlo. ¡Reina mía! ¿Puede escucharme? ¡Reina Marlena! ¿Dónde está? ¡Marlena! ¿Estás herida? Esto es muy extraño. ¡Manatarms! ¡Sí, Alteza! ¡Padre! Muy bien, seas lo que seas, yo me voy a encargar de ti. Ya deberían haber llegado, Orco. ¡Ay, tengo hambre! ¿Dónde está la comida? Está en la nave. Sube. Está bien. ¡Ay! ¡Pero no vayas tan rápido! ¡Qué raro! De pronto todas las huellas se detuvieron. Creo que es el momento de usar mi magia, ¿no te parece? No, más bien creo que es el momento de que He-Man se... ¡Ay! ¡Príncipe Aran! No sé qué estará pasando aquí, pero el príncipe Adam deberá convertirse en He-Man en cualquier momento y atravesará esta nieve. Pero no hará daño que investigue por mí mismo. Parece sólido. Será mejor que use algo de magia. Aquello que está frío, que sus secretos me muestre. ¡Oh, ay! ¡Ay! 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 ¿Aquí no han oído hablar de las escaleras? ¡Ay! Será mejor que encuentre a los más y me presten su abrigo. ¡Qué lugar tan grande! Será mejor que use mi magia para encontrarlos. Así está bien, Sloss. Gracias. ¡Ay! ¡Oh, no! Les pido disculpas, majestades, por tan rudo comportamiento. Tenía la esperanza de que nuestro primer encuentro fuera bajo circunstancias más agradables. Así que ahora esperaremos hasta que ese legendario héroe, He-Man, se presente aquí a rescatarlos. Pues va a tener que esperar sentado. Él no lo sabe, pero ya tiene aquí a He-Man. A menos que yo pueda hacer algo, voy a pensar. He esperado con ansia conocer al tal He-Man. Los cuentos que hablan de sus grandes poderes han llegado hasta estas frías montañas. Si no hago algo, jamás conocerá a He-Man. Varita de luz, conviértete en espada de poder. ¿Voy? ¡Dio resultado! ¡Ahí voy! Cuando todo esto termine, tal vez ustedes me permitan... ¿Quién se atreve a detener así a los amigos de He-Man? ¿Tú eres He-Man? ¡Yo soy He-Man! ¡No hagas que me disguste! ¿Dudas de mí? ¡Suelta a mis amigos de inmediato! Si tú eres He-Man, la prueba será fácil. Sloss, ponlo con los demás. ¿Caracoles? Sloss no sería contrincante para el verdadero He-Man. Yo te lo suplico. Sé que eres fuerte y poderoso, pero de ser necesario utilizaré todos mis recursos para tratar de detenerte. Tengo a otros seres como Sloss, además de mis propios poderes. No quisiera hacer esto, pero... ¿Entonces por qué lo haces? Porque es preciso. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? El malvado de Skeletor se ha llevado a mi hija. La retiene en contra de su voluntad en su castillo. Para que me la devuelva, me ha pedido que a cambio le entregue a la familia real. Si tú rescatas a mi hija, yo dejaré en libertad a tus amigos. ¿Por qué no los liberas ahora? Eso es algo que no puedo hacer. Insisto en que liberes.
a uno en muestra de buena voluntad. ¿Me das tu palabra de He-Man que irás a liberar a mi querida hija? Te prometo que voy a intentarlo. Entonces estoy de acuerdo. ¿A cuál quieres? Ese que está al final. ¿Y por qué a ese? Porque es mi ayudante. He-Man, gracias por rescatarme. No estás molesto por haberme hecho pasar por He-Man, ¿verdad? No, hiciste lo que tenías que hacer para salvarnos. Ay, qué bien. Ahora puedes convertirte en He-Man y rescatar a los demás. No, primero tenemos que viajar a los dominios de Skeletor y rescatar a la hija del Señor de las Nieves. Tú diste tu palabra. Como He-Man. Y supongo que una promesa es una promesa. Así que He-Man tiene por delante una tarea de prioridad. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¿Iremos directo a la montaña serpiente? ¿Estás seguro de que quieres que vaya contigo? Comienzas a comportarte como Cringer. Pero es la morada de Skeletor. Hiciste un buen trabajo contra aquella serpiente gigante de hielo. Sí, pero ahora tú eres He-Man y podrás encargarte de todo. Voy a necesitar toda la ayuda que pueda recibir. Después de todo, yo solo soy tu ayudante. Bueno, es que yo tenía que decir algo para que liberara al príncipe Adam. No hay cuidado, tranquilízate, orco, solo estoy bromeando. Hiciste un estupendo trabajo, ni yo mismo lo habría hecho mejor. ¿En serio? ¿En serio? Casi hemos llegado. ¿Tan pronto? Será mejor que aterricemos y nos acerquemos a pie. Y con mucho cuidado. Este no es el lugar indicado para pasar unas vacaciones. Espera a que estemos adentro. ¿Adentro? ¿Y cómo entraremos? Por la boca de la serpiente. ¿Por la boca? ¡Ay! ¿Aún no hay señales de ellos? Voy a ver. ¡Nada, Skeletor! ¡Bien, pero siga vigilando! El Señor de las Nieves pronto aparecerá con la familia real. ¿Por qué no ves en tu propio monitor? Porque el Señor de las Nieves ha hecho algo para interferir mi señal en las montañas de hielo. Todo lo que capto es nieve. Después que él me entregue a la familia real, haré que pague por tal osadía. ¿Y qué tal si no te trae a la familia real? ¡Por supuesto que me la traerá! ¿Él quiere que le devuelva a su hija o no? ¡Se supone que deberías estar custodiándola! ¡Pero si ella está en la celda! ¡Vuelve inmediatamente a tu puesto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero no me grites! ¡Crees que no me das entendimiento! ¡Se supone que deberías estar vigilando, Tapio! Cada vez que algo no sale bien aquí, yo tengo que cargar con la culpa de todo. Vamos a ver, chicuela. Tienes cara de culpable. ¿Qué has estado haciendo? Nada. ¿Eh? ¡Ay! ¡Me las pagarás por esto! ¡Ay! Intenta otro truco de estos y voy a poner un calentador en este lugar para que te derritas. A ver si eso te gusta. Bonito día, ¿verdad? ¿Qué
Debí haberlo adivinado. Te dije que no era demasiado listo. Es verdad. No necesito las manos para encargarme de gente como tú. Jamás vas a conseguirlo, Fabio. No veo cómo podrás detenerme. Esto es muy largo y así no tendré que tocarte. ¿Qué? Esto sabe muy feo. ¿Qué te has creído? Orco, la cuerda. Adiós, Fabio. No fue tan difícil. ¿Cómo sacar a un pez del agua, Orco? Síguete sujetando bien, Fabio. No digas nada o perderás la concentración. La verdad, creo que entiendo cómo te sientes. ¿Te parece si entramos? Jimán, este lugar es enorme. Parece que hubiéramos llegado al centro del mundo. Cuando encontremos a Skeletor, encontraremos a la chica. ¿Eso significa que tendremos que encontrar a Skeletor y... ¿qué? ¡Skeletor! Vamos, Orco. Dará comienzo la diversión. Él la llama diversión. Mi padre es un hombre noble. Jamás capturará a la familia real para entregártela. Lo hará o va a lamentarlo. Debes hablar con tu padre y convencerlo de que se dé prisa por tu propio bien. Me niego a hacerlo. Podría ser que las cosas fueran muy calientes para ti. ¡Muy calientes! Ni mi padre ni yo, Skeletor, cooperaremos a hacer el mal. No importa qué cosa puedas hacernos. Dejaré que lo pienses un momento. Podemos aumentar la temperatura en este lugar. ¿No es verdad, hombre bestia? Claro que sí. Ya me estaba dando mucho frío, Skeletor. Ahora es nuestro turno. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Creo que antes debimos llamar a la puerta. ¡Somos He-Man y Orco! Pero díganme, ¿quién es quién? Esa es una buena pregunta. Pero no se la hagas a Orco porque siempre se confunde. Abriré estos barrotes. ¿Tu padre nos ha enviado a rescatar? Oh, se los agradezco, pero no creo que vaya a ser fácil. Todo lo que tenemos que hacer es salir caminando. ¿Nos vamos a casa? Esto entibiará la habitación y nuestra princesa de nieve se derretirá de susto. ¡He-Man! Hola, hombre bestia. ¿Estás preparando una sopa? Agua corriente. Ahora se ha congelado. ¡Oye, qué buen truco! ¿Jugando a las atrapadas? ¡Ahí te va de vuelta! ¡Suéltalo! ¡Eso es! ¡Así no volverás a perderla! ¡Ay! ¡Quién apagó la luz! Debería ser más cuidadoso. Mucho les agradecería que nos fuéramos inmediatamente de aquí. ¡Estoy de acuerdo! ¡Skeletor pronto averiguará que estamos aquí y será mejor que no nos encuentre! Si no tenemos más interrupciones, muy pronto estaremos afuera. ¡Vámonos! ¡Cabio! ¡Contéstame! ¿Dónde estás? ¿Aún no has visto algo? Oh, si otra vez se ha dormido en su puesto, lo voy a... ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¿Qué es esto, hombre bestia? ¿Estás jugando a las escondidas? Pues Skeletor, ya sácame de aquí. Oh.
Veamos qué le pasó a Trapjaw. Tal vez se ha vuelto a quedar dormido. Ya estoy harto de sus tontos juegos. ¿Fue He-Man? ¿He-Man? Sí. Él está aquí en la montaña serpiente y trata de liberar a la princesa. ¡Jamás podrá escapar! Eso es. Casi logramos salir. Esto me parece muy bien. Jamás creí que pudiera comer tanta cuerda. ¿Enterremos? No lo creo. Vengan, hay que darnos prisa. ¡Tenemos problemas! ¿Qué está pasando? Creo que la montaña serpiente está cobrando vida. ¡He-Man! ¡Es mío, He-Man! Parece que ya es hora de irnos. No somos muy bienvenidos. Necesito tu ayuda, Copo de Nieve. Sí, sí, haré lo que tú me pidas, pero date prisa, por favor. Primero tenemos que ayudar a Trapjaw para que se reúna con sus amigos. ¡He-Man, no lo hagas! ¡Ayúdame, Skeletor! Copo de Nieve, ¿podrías hacerlo fácil para Trapjaw? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Tranquilo! ¡Cuidado, Skeletor! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! Ahora haremos que la serpiente diga ¡ah! ¡Deprisa, amigos! ¡Se están escapando! ¿Alguien quiere quitarme esta cuerda? ¡Ay! Creo que me estoy resfriando. Si hubieras cuidado bien de la chica, nada de esto habría pasado. Bien, ¿qué cosa tienes que decir en tu favor? ¡Qué bueno aspirar este aire! ¡Qué gusto me da volver a casa! He-Man, no sé cómo darte las gracias por todo. Bueno, Orko tuvo mucho que ver en esto. Sí, me olvidaba de Orko. No sé cómo podría agradecer tu gran ayuda. ¿Podrías enseñarme cómo haces ese truco con la nieve? Con mucho gusto. Me disculpo de todo corazón, Rey Randor. Pero estaba atrapado por Skeletor y no encontré otra forma de salvar a mi querida hija. La próxima vez debes pedirnos ayuda. Eso no lo olvidaré. Denle las gracias a He-Man de mi parte. No pude hacerlo apropiadamente. ¿A cuál He-Man te refieres, Copo de Nieve? A ambos, He-Man. He-Man, vaya. El héroe siempre recibe su recompensa. Orko sí que nos ayudó en la aventura de hoy y aprendió una buena lección. Le hizo una promesa al Señor de las Nieves que creyó poder romper. Adam le enseñó que no hay que hacer promesas que uno sabe que no cumplirá. La gente nos juzga por muchas cosas. Por nuestra apariencia, honestidad, por cómo actuamos. Esas cosas muestran nuestro carácter. Cuando haces una promesa y no la cumples, muestras mal carácter. Siempre piensen antes de hablar y cuidado con lo que dicen. Así lo que digan será respetado. Hasta la vista, amigos. Trabajo y más trabajo. Cuando no estoy haciendo las tareas salvajes de Batcat, estoy trabajando encargándome de las bebidas en Palacio. La verdad, necesito unas vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dijiste? Dije que por qué rayos no te fijas por dónde caminas. ¿Yo? ¡Pero sí fue tu culpa! ¡No fue mi culpa! ¡Claro que sí! ¿Que no? ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Oh, que no! ¡Que sí! ¡No! ¡Sí! Ya basta de discusiones. ¿Qué es lo que están haciendo? Se suponía que deberían ayudar con la fiesta. Lo siento, Adam, pero es que este mago inútil de Orko... ¡Yo no lo hice! Pues más vale que limpien todo lo que han ensuciado, o de lo contrario se perderán de nuestra sorpresa especial. ¿Qué una sorpresa? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Ya hemos arreglado toda la habitación! ¿Y la sorpresa dónde está? Justamente ahí.
Si a ustedes no les gustan los monstruos, tal vez prefieran a los robots. ¿Qué es lo que me ordenas? ¡Ay, ya sé! ¡Es el hombre caras! Para servirte. El hombre caras aceptó ser nuestro animador en la fiesta de esta noche. ¿Quieres ver las caras que acabo de inventar, Orco? ¡Ay, esqueleto! Y ahora... ¿Cómo están? ¿Qué les parece esta, eh? ¡Ay, el hombre bestia! ¡Esa sí me asusta! Pero aquí está mi gran final. ¡Hola! ¡Ay, por favor avísenme cuando se vaya esa cara, porque esa sí me asusta! ¿Pero qué es esto? ¿Tenemos un orco tamaño familiar? Hombre caras, quiero presentarte a Duncan, general de todos nuestros ejércitos. Es un placer. He oído a mi hija Tila hablar mucho de ti. Dice que eres un gran actor. Lo soy. Gracias a ella y gracias a He-Man. Y ahora, amigos míos, debo prepararme para el espectáculo. Los veré en el salón. ¿A qué se refería con gracias a Tila y a He-Man? Se lo debe a ellos. Tú no estabas cuando eso pasó. Pues yo jamás lo olvidaré. Y yo tampoco. Fue horrible. Por favor, ¿alguno de ustedes quiere decirme qué pasó? Es una larga historia. Hace tiempo, el hombre caras no era un ser amistoso como lo es hoy en día. Y si no me lo crees, puedes preguntarle a nuestros pequeños amigos los Quidgets. Nuestra historia comienza con ellos y con el monstruo que todas las noches aparecía y acosaba su fortaleza. ¿Crees que el monstruo vuelva a aparecer esta noche? Yo espero que no. ¿Escuchaste eso? Suena muy cerca de aquí. ¡Squinch! ¿Puedes ver algo? ¡Squinch, ¿dónde estás? Me da mucho miedo estar arriba. Squinch, ya te he advertido. Sí, el monstruo era nada menos que el hombre caras. Pero no era el actor amistoso que hoy conocemos. En esos días era un ser amargado y villano. ¡Largo de aquí, criatura espantosa! ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar! ¡Gusanos asquerosos, los obligaré a que me abran la puerta! ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar! ¡Atrás, monstruo! ¡Rápido, Squinch! ¡Lanza la señal especial para que venga He-Man! ¡Ah, no! ¡No harás tal cosa! ¡No vas a llamar a nadie! Ahora yo soy el que manda aquí, así que olvídate de llamar a alguien para que te ayude. ¡Mira esto, hombre bestia! Me parece que lo encontrarás interesante. ¿Qué cosa es, Skeletor? No lo sé, pero con la mayoría de nuestros aliados en la cárcel o viajando en misiones especiales, creo que podría utilizar el poder de este siniestro sujeto. Ten listo el colector. Viajaremos al bosque de los Witches para conocer a este misterioso extranjero. Pero Skeletor no era la única persona que observaba al extranjero. Zor, el halcón, había visto a los Witches en dificultades y voló a decírmelo. ¡Adam! ¿Qué te parece si apagas la alarma del reloj? Pero si no tenemos reloj despertador. Oh, entonces apaga ese halcón escandaloso. Ah, está bien. ¿Un halcón? Lamento perturbar tus dulces sueños, amigo mío. Pero el pueblo Widget necesita urgentemente a He-Man. ¡Ay, Adam! Pero yo necesito descansar, por favor. Lo siento, Cringer, pero los Widgets necesitan a He-Man y a Battle Cat. ¡Por el poder de Grayskull!
¡Ya tengo el poder! ¡Y yo también tengo el poder! Tan temprano. El pueblo Widget tiene problemas. ¿Qué te parece si nos ayudas, Tina? Ah, por supuesto. Dense prisa con la comida. Tengo mucha hambre. Quiero esta porquería, tráiganme algo mejor. Lo que me gustaría sería darle una patada y sacarlo de aquí. Por favor, Lara, no podemos hacer que nuestro huésped se moleste. No es nuestro huésped, es un tirano y deberíamos rebelarnos contra él. ¿Qué está sucediendo aquí? Ah. ¿Dónde está mi cena? Y estoy harta de soportarte, cara de don nadie arrepentido. Oye, baja eso de ahí. Widgets, abran su fortaleza. Soy He-Man. ¡He-Man! ¡Ahora recibirás tu merecido! ¡Widgets! ¿No pueden escucharme? ¡Widgets! Díganle que se largue de aquí. Bueno, pues yo... Hagan lo que les digo, de lo contrario... ¡He-Man! ¡Ayúdanos! ¡Estamos atrapados! ¡Rápido, Battlecat! ¡Están en peligro! ¡Al rescate, He-Man! ¿Quién eres tú? Me llamo He-Man y los Widgets son mis amigos. Molestando a los pequeños, ¿eh? ¿Qué te parecería molestarme a mí? Un paso atrás, te lo advierto. Cuidado, compañero, ese hombre es sumamente peligroso. ¡Largo de aquí! No se rían de mí. Todo el mundo siempre se ríe de mí. Debes darte por vencido. No queremos lastimarte. Son 3-1. Esto no es justo. Ah, miren quién habla ahora de lo que es o no justo. ¡No! ¡No van a atraparme! Eres muy escurridizo, amigo. Pero te atraparemos lo quieras o no. ¿Eh? ¡Se ha ido! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Bienvenido, extranjero! Yo soy Skeletor, y él es el hombre bestia. Por favor, te ruego que te sientas como en tu casa, porque de aquí ya nunca saldrás. He-Man, mira esa enorme nave. Lo sé, Tila. Ese es el colector de Skeletor. ¡Claro! ¡Lógico! Ese villano era uno de los cómplices de Skeletor. ¿Así lo crees tú, Squish? Bueno, quién sabe. ¡Ay, He-Man! ¿Ya viste lo que les hizo a los Widgets? ¡Meterse con pequeños indefensos y como estos, pues! Oye, antes de hablarme, ¿a quién le dices pequeño o enano extraterrestre? He-Man tiene razón, amigos míos. A pesar de que el extranjero era hostil, yo no percibí verdadera maldad en él. Es un hombre sumamente solo y temeroso de la gente. Pues a nosotros verdaderamente nos causó miedo. Muchas veces, Squinch, aquellos que se ven peores son aquellos que necesitan más de nuestra ayuda. Oh, me está llegando una señal psíquica del castillo Grayskull. Skeletor va a atacarlo. ¡En marcha! ¡También nosotros iremos, He-Man! Te lo agradezco, Kando, pero si Skeletor está detrás de todo esto, será mejor que lo enfrentemos nosotros solos. Te he estado observando.
observando cuidadosamente, extranjero. Tu habilidad para cambiar de cara y tu enorme fuerza me serán de gran utilidad para lograr la conquista de este planeta. Yo no trabajo para otros. ¡Ah! Debes pensar en el poder que compartiríamos. Nadie se volvería a reír de ti otra vez. Y mucho menos He-Man y esos insignificantes witches. Mi respuesta es no. Ahora déjenme salir. Nadie le dice que no a Skeletor, tonto. ¡Te obligaré a servirme! ¡No! ¡Tonto! ¡Has caído en mis manos! ¡Hombre bestia! ¡Utiliza tus poderes para controlarlo! No puedo pensar. No puedo resistirme a este poder. Tu voluntad es mía ahora. Tengo que rendirme. Tengo que obedecer. Sí, amo. Dime, ¿qué es lo que ordenas? Después de que utilicemos a este tonto para conquistar Grayskull, hombre bestia, podrás quedarte con él y será tu esclavo. ¿Un esclavo para mí solo? ¡Qué generoso eres, Skeletor! Ahora tendré a alguien a quien darle órdenes para variar un poco, ¿no crees? ¡Ahí está el castillo! ¡Fuego! Solamente aquí en Grayskull mis poderes podrán combatir a Skeletor. Espero que esta vez nuestra lucha sea igual que siempre. Está repeliendo el ataque, pero nuestro campo especial está resistiendo. Llévate a nuestro esclavo a trabajar. Ya sabes qué hacer con él. Mis poderes. No podré combatir por más tiempo. Sígueme. Y haz lo que te ordene, Mi amo. ¡Ay! Sorceress está muy ocupada combatiendo a Skeletor, así que su barrera alrededor del castillo se ha debilitado. Ten, esclavo, comienza a trabajar. Utiliza tu fuerza monstruosa para abrir las puertas de Grayskull. Esos hombres están por entrar, pero debo continuar mi lucha contra Skeletor. Dentro de unos minutos, Grayskull será mío. Más fuerte, esclavo. Me está resultando, ¿verdad? Ya casi se han abierto las puertas del castillo. Deja esa cuerda, cara de alfombra. ¿Qué? ¿Es a mí, He-Man? ¡Ay, no! ¡Ven! Esclavo, ven a ayudarme. ¡No te obedezco! No quiero pelear contigo. Yo no soy malo. Por favor, ayúdame. ¡Atrápalo! ¡Hazlo! ¡No! Tengo que hacer lo que me ordena el hombre bestia. Ahí. Sorceress nos dijo que tú no eres malo, pero no queremos correr ningún riesgo. Sorceress, utiliza tu magia para ayudar al extranjero. Creo que él está de nuestra parte. El extranjero. Sí, él es la respuesta. Extranjero, deja de ser un monstruo para siempre. Vuelve a ser un humano con alma buena. He vuelto a ser humano. Y el conjuro del hombre bestia se ha roto. ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bájame! Ay. ¡Yo los maldigo, He-Man y extranjero traidor! ¡Acabaron con mi esperanza! ¡Skeletor! ¡No me dejes solo y desamparado! ¡Auxilio! ¿Qué te parece si le pagamos la visita a un viejo amigo cabeza de calaca? Por supuesto que sí. ¿A dónde van? Creo adivinarlo. Y me parece que a Skeletor esto no le va a gustar nada. ¡Ah!
¡He-Man! Tu colector no es bienvenido aquí, Skeletor. Así que vamos a acabar con él de una vez por todas. ¡No! Creo que ni siquiera esta derrota va a desanimar mucho tiempo a Skeletor. Pero te agradezco mucho tu ayuda, He-Man. Y a ti también, extranjero. De nada. Bueno, creo que yo también me tengo que ir. Espera. Tal vez te comportaste mal con los widgets, pero nosotros sabemos que no eres un villano. ¿Quién eres en realidad? Jamás en la vida me habían preguntado eso. La gente siempre ha tenido miedo de mí y de lo que puedo hacer. Porque puedo cambiar mi apariencia, todos creen que soy un monstruo, y como nadie me quería cerca, tuve que cambiar y volverme cruel. Aprendí a tomar cualquier cosa de los que eran más débiles que yo. ¿Como los witches? Sí. Pero después de mi encuentro con Skeletor y el hombre bestia, aprendí lo que es ser tratado con abuso. Gracias, He-Man, por ayudarme a rectificar mi conducta. Es como Sorceres dijo, muchas veces los que parecen más malos son los que más necesitan de nuestra ayuda. ¿Ya estás aprendiendo? Bueno, ya que tenemos un nuevo amigo, me gustaría conocer su nombre. ¿Mi nombre? Nunca he tenido uno verdadero como usted. Nosotros te daremos uno. Uno que va con tus diferentes talentos. Uh-huh. Y con tus diferentes caras. ¡Eso es! ¡El hombre caras! Después de eso, el hombre caras aprendió a utilizar su habilidad de transformación para la causa del bien y se convirtió en el actor más famoso de Eternia. Lo que me recuerda que hemos estado tan absortos en esta historia, es posible que nos hayamos perdido su representación. ¡Oigan! ¡Es cierto! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos míos! ¡Muchas gracias a todos! Desde luego, Orko. Siempre se me olvidan las cosas. ¿Cómo aprenden los actores sus papeles? Ensayando mucho. Practicamos diciendo las líneas una y otra vez. Eso es lo que tienes que hacer. Si tratas de recordar alguna lección de la escuela, repítela. Ensáyala como si fueras actor. Decir adiós, decir adiós, decir adiós, decir adiós. ¿Qué estás haciendo? Tratando de recordar cómo decir adiós. ¡Adiós, amigos! Hoy presentamos el doble filo de la espada. Gracias por haber atendido a mi llamado con tanta rapidez. Dijiste que era urgente. ¿A dónde vamos, Duncan? A la cámara energizadora. Vaya. No había estado aquí abajo desde que era pequeño. No es necesario que alguien baje a este lugar, Adam. Bien, aquí está ya. El Eternium, la sustancia más poderosa del planeta. Esta pieza única ha suministrado nuestra energía durante siglos. Observen. Duncan, ¿qué ha pasado? Que su energía casi se ha agotado. Si esa roca deja de funcionar, casi todo el planeta quedará paralizado. Todo menos Skeletor. Él podrá entrar y tomar el mando. Necesitamos una nueva pieza. No será tan fácil. El Eternium es casi imposible de encontrar. Oye, ¿qué ha pasado con las luces? Está llegando a su límite. Necesitamos un reemplazo, y lo antes posible. ¡Ah!
Eso es, Burby. Un poco más alto. Muy bien, por allá. Ahora quítate de mi camino. Vamos a ver si mi estilo ha mejorado. Lástima, fallé otra vez. Oye, Chad, ¿por qué tienes esa cara tan larga? Hola, es por este rayo, abuelo. ¿Cómo voy a entrar a la Guardia Real si no puedo disparar correctamente? Tal vez no estés hecho para ser soldado. ¿Por qué es tan importante para ti? Por favor, abuelo. Tú has visto a He-Man y a Tila. Yo quiero combatir tan bien como ellos. Imagina andar en el cielo a bordo de una nave y tener todas esas poderosas armas. Pelear contra los malvados guerreros de Skeletor. A eso le llamo diversión. No estés tan seguro, Chad. Pelear es un acto horrible. No es un juego y una diversión como tú lo estás pensando. Cuando la gente pelea, resulta seriamente herida. ¿No crees que pensarías de otra manera? Bueno, en caso de que pudieras caminar. Jamás me has preguntado por qué no puedo caminar. Es que siempre temí hacerlo. Yo no te lo decía porque eras demasiado joven, pero ahora que no eres un chiquillo, tal vez sea mejor que te enteres. ¿Qué sucede, Burby? Por las arenas del tiempo. Nunca pensé que volviera a verlo. ¿Qué es? Acabas de encontrar un pedazo de Eternium. ¿Eternium? Buenas noticias, Duncan. Acabo de recibir un telemensaje de un amigo que vive en las arenas del tiempo. Su nieto ha encontrado una pieza de Eternium. Entonces ya podemos decirle a la patrulla de energía que deje de buscar. Primero tenemos que enviar a Tila que custodie ese Eternium. Daré la orden, Majestad. Todo esto es por tu culpa, Trapjaw. Skeletor no nos habría puesto a observar esta pantalla odiosa de no haber sido porque tú rompiste su máquina de juegos. Ah, deja de gritarme al oído. Fue culpa tuya que se trabaran los controles. ¿Qué es eso? Eternium. Una pieza se está moviendo a través de las tierras del tiempo. Vamos a quedarnos con él. ¡Pantera! ¡Tráenos la llave! Y te daré un pescado. A él no le gusta el pescado. ¿Por qué no hiciste eso antes? No me gusta comer entre comidas. Ven, vamos por ese Eternium. Tila deberá llegar dentro de poco. ¿Tila? ¿Ella vendrá aquí? ¿No te lo dije? El rey Randor la envió para que nos escolte. ¿Quieres decir que voy a conocerla? Bueno, siempre y cuando tú quieras. Oh, por supuesto que podrás conocerla. ¿Escuchaste eso, Burby? ¡Vamos a conocer a Tila! ¡Mira, Trapjaw! ¡El Eternium está justamente aquí! Sí, y no hay nadie que nos detenga sin contar a ese muchacho y al anciano. Esto queda más fácil de lo que pensamos. Mira, ¿será Tila? Rápido, Chad. Dame el rayo y también el campo de fuerza. Tú no sabes usarlos. Basta ya, Chad. Te digo que me los des. ¡Nos llevaremos esa roca! Es nuestra. Más vale que nos dejen en paz. Vamos a congelarnos, mi hermano. Abuelo, yo no sabía que eras tan buen guerrero. ¡Qué alegría! Vamos a ver qué tan poderosas son sus armas. ¡Ay, es demasiado bueno con esa cosa! ¡Esto es increíble! Eres el mejor tirador que he visto en mi vida. Por allá hay un lago. Haz que salga una de las criaturas que controlas. ¡Sí! ¡Spinosaurio! ¡Sal de las profundidades y obedece a tu amo! ¿Qué esperas, abuelo? ¡Destrúyelo! Nunca usaré esto contra un ser viviente. Pero tenemos que hacer algo y deprisa. Tenemos que salir de aquí y de eso te encargas tú. ¡Síguelos! Oye, ¿qué pasa, eh? Eres un tonto. Volviste a hacer que los controles atoraran. La verdad, Adam, no me explico por qué tu padre quiso que todos ustedes vinieran conmigo. No eres la única. Tampoco yo lo sé. Oigan, ¿qué está allá arriba? Yo veré qué es. Son un hombre y un muchacho. Están en dificultades.
Dificultades de ellos significan, claro, está problemas para mí. ¡Sujétense! Esto será peligroso, así que quiero que se queden aquí. No sabes con qué gusto pacientemente espero. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Y yo también tengo el poder! ¡Utiliza el rayo! No puedo hacerlo, pero tal vez pueda asustar un poco al monstruo. ¡Sujétense! ¡Estila! ¿Necesitas ayuda? ¡Y He-Man es increíble! Creo que es mi turno de detener al monstruo y tu turno de ayudar a la gente. Por supuesto. Regalo tus tentáculos. Solo a ti te servirán. Vengan, aquí estarán a salvo. Pila, ¿podrías poner aquí tu dedo por unos segundos? Esto te mantendrá ocupado para que nos dejes seguir nuestro camino. ¿Dónde está ese monstruo? ¡Déjenmelo! Llegaste algo tarde, Orco. Sin mencionar que se suponía que esperarías en la nave, Orco. ¿En dónde está Adam? Pues está... No se sentía bien. En otras palabras, le dio miedo y volvió a la nave para pedir ayuda, ¿no? No quise decir eso. Pero ahora vámonos de aquí antes de que nuestro príncipe se pierda. Y antes de que Merman y Trapjohn nos atrapen. Así que ellos están detrás de esto. Estaremos preparados por si vuelven a aparecer. Ay, ¿sabes qué? ¿Y ahora qué? Acabo de recibir una llamada de desastre de mi espinosaurio. No creo que esos dos pudieran vencerlo. ¡Da la vuelta, da la vuelta! Fue He-Man el que lo derrotó. Ahora jamás podremos tener ese Eternium. Estuvimos tan cerca que casi pude olerlo y morderlo. ¡Morderlo! ¡Qué tonto eres! El Eternium es la sustancia más poderosa del planeta. ¿Y eso qué? Supongo que yo comiera un poco de él. ¿Y para qué te comerías esa cosa? Si yo comiera un poco de él, me haría ser... ¡Ya sé! Te haría ser tan poderoso como He-Man, ¿verdad? Exacto. Entonces le podría dar una lección a ese héroe. ¡Y el resto de Eternia! ¡Vámonos, Merman! Es hora de mi almuerzo de Eternium. Que ya no tendremos problemas con Trapjohn y Merman. No estés tan seguro, Shad. Aún nos falta mucho camino por recorrer. Y no es costumbre que los guerreros de Skeletor se rindan fácilmente. ¡Qué linda mascota! ¿Te gustaría un hueso? ¿Cómo se llama tu mascota? Birdy. El abuelo y yo lo encontramos cuando era un bebé. Es el mejor amigo que tengo en el universo. ¿Qué te parecería un poco de agua, Pasó la mano. Eres un mago muy simpático. Quítale lo de mago y déjalo en simpático. Ojalá que se den prisa. Este lugar es muy seco para mí. Deja de quejarte como una señorita. Ahí vienen. Yo te bajaré con mi aparato especial, luego tomarás el Eternium y entonces te volveré a subir. Más te vale que esto valga la pena. Ya te dije que cuando me coma esa roca, convertiré un tercio de este planeta en todo un océano para ti. ¿Eh? Oye, espera un momento. Hace poco dijiste que dos tercios. ¿Eso te dije? ¡Eres un tramposo, traidor y mentiroso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
esa cosa jamás ha servido para nada. ¿No escucharon un grito? Sí, y algo me dice que se trata de Merman y Trap Joe. Ahora mi única esperanza es este aparato. ¡Hey! ¡He-Man, Dila! ¡Miren! ¡Es Trap Joe! Yo me encargaré de él. ¡Al fin! ¡Uno de mis aparatos funcionó! Ahora me convertiré en un ser más poderoso que He-Man. ¡Oh, no! ¡Está funcionando! ¡Ya no voy a necesitar de esto! El camino hacia abajo es largo. ¿Quieres bajar con facilidad o con dificultad? ¡No tan rápido, He-Man! ¡Esta vez soy tan poderoso, más que tú! ¡Oh, no! Eso significa con dificultad. He-Man, ¿te encuentras bien? Sí, pero Trap Joe comió algo de Eternium. Eso le ha dado un increíble poder. ¡Ay! ¡Es Merman! Yo me encargaré de él. ¡Ay! Creo que mejor debía haberme quedado en la montaña serpiente. Déjame ayudarte, He-Man. Utilizaré mis rayos si es necesario. No, yo sé lo que piensas al respecto y te respeto. ¡Fuera de mi camino! Eso te enseñará a no ser tan ambicioso. ¡Ya me cansé de juegos, He-Man! Yo también llegué a cometer la misma equivocación. ¡Muy bien hecho, He-Man! ¿Qué es eso? Parece que nuestro amigo está buscando la forma de salir. ¡Ni siquiera tú puedes detenerme! ¡Me estoy debilitando! ¡Necesito más Eternium! ¡He perdido el poder! ¡No! ¡Birdie, no te lo comas! ¡Oh, Birdie! No, estás enfermo, Birdie. Solo las criaturas mágicas como Trap Joe pueden comer esas rocas. Podrás comer todas las rocas que quieras en la prisión de las minas. Dila, hazte cargo de él. Una portaprisión, Sapira. He-Man, Birdie, está muy enfermo. Creo que está a punto de morir. Conozco a alguien que podrá ayudarlo. Por el poder del castillo Grayskull, ordeno que las puertas Quijada se abran. Espera aquí. Es demasiado tarde para que mi magia lo ayude. ¿Qué me dices de la Cámara de la Vida? Un mortal tendría que llevarlo al interior de la cámara. Su magia es demasiado peligrosa. Yo no puedo controlarla. Abre la cámara, Sorceress. Muy bien, He-Man. Resiste, amiguito. Daría cualquier cosa porque esto no hubiera pasado. Tú y Burby fueron muy valientes, como dos soldados. Jamás creí que Burby saliera lastimado. Se siente uno mal, ¿verdad? No sé, fui soldado. ¿Tú? ¿No has estado siempre en esa silla de ruedas? No. Hace muchos años yo podía caminar, correr, jugar a la pelota igual que lo haces tú. ¿Y qué te pasó? Fue cerca del final de la guerra, Orton.
Yo era un joven soldado que estaba patrullando los campos mineros de las Arenas del Tiempo. Un grupo de orcs atacó el campamento. Yo estaba patrullando y fui a defender a los mineros. Era muy bueno con el rayo y ese era el momento que estaba esperando. Les disparé. Mis rayos fallaron, pero los orcs se atemorizaron. Estaba satisfecho conmigo mismo hasta que oí un ruido. Mis disparos provocaron un derrumbe. La montaña se nos vino encima. Luego pude ir arrastrándome hacia afuera. Mi pierna estaba paralizada. Jamás volvería a caminar. Pero yo fui uno de los afortunados. Muchos no lograron salir. Por esa razón juré que jamás volvería a usar ese rayo. Yo no tenía idea, abuelo. Todo está en el pasado. Ahora tu mascota me preocupa. He-Man lleva ahí adentro mucho tiempo. Aquí viene ya. ¡Oh, Barbie! ¡Ya estás bien! ¡Ven! Quedó como nuevo. ¡Oh, He-Man! No sé cómo agradecértelo. Gracias, He-Man. ¿Cómo podríamos pagarte? ¿Por casualidad no tienen en su poder un poco de Eternium? Para ser franco, había guardado unos cuantos pedazos. ¿En serio? Estupendo. ¿Qué bien pueden hacerte esos pedazos? Observa. Los está fundiendo para convertirlos en una sola roca. Ya está. Hay suficiente poder para que Eternia no padezca en mucho tiempo. Vamos a entrar al palacio. Buena idea. Tu abuelo me dice que quieres convertirte en soldado. Quería. Yo creía que todo era diversión y juegos. Ahora no estoy tan seguro. La gente se lastima cuando pelea. Por supuesto que sí. Puede dañarte a ti o tal vez a alguien que quieras. Como a Barbie. Sí, o a tu abuelo. Combatir no se convirtió en algo muy divertido para él. Sí. Es algo que hay que pensar. Pero si decidieras que quieres unirte a la guardia, te prometo que te recomendaré. Vaya, ¿qué te parece una recomendación de He-Man? En marcha, Battlecat. A veces las películas y las series de televisión como esta hacen ver divertido disparar un arma, pelear, correr riesgos y hacer cosas emocionantes. Y lo que es más, los buenos jamás salen heridos, pero en la vida real la gente se lastima, incluso muere cuando se pelea o usa armas. Pueden imaginar la diversión y no hay nada malo en pensar en grandes aventuras, pero nunca olviden que cuando se trata de la realidad, alguien puede salir herido, incluso los buenos. También tú.